Crímenes de la Mente te cuenta la historia del joven de 18 años que llevó a cabo una masacre en una primaria. Su nombre es Salvador Ramos. Es un honor que me puedas acompañar en esta historia. Esta historia fue sugerida por un suscriptor. Quiero agradecer y saludar a Cristian Axel. Un abrazo hasta el bonito país del Perú. Salvador Rolando Ramos nació el 16 de mayo del 2004 en Dakota del Norte. Estudió en la escuela ROP y vivía en Uvalde, la misma comunidad donde se encontraba la escuela primaria. No había registro de problemas mentales, de igual manera no tenía antecedentes penales. Se cree que era tartamudo y tenía dificultad en la pronunciación de ciertos sonidos. Esto provocaba que fuera motivo de burlas y acoso. Ramos tenía pocos amigos y frecuentemente peleaba con otros chicos de la escuela. En ocasiones utilizaba unos guantes de box que se llevaba con él. Un estudiante que había sido amigo de Ramos en octavo grado explicó lo siguiente: que el joven con el que solía jugar videojuegos mostró cambios extraños en su personalidad y comenzó a tener comportamientos inusuales, como hacerse cortes en la cara. También aseguró que el que fue su amigo comenzó a vestir completamente de negro y con botas militares y a ausentarse de la escuela por largas temporadas, por lo que no parecía que fuera a graduarse. Un vecino de 41 años dijo que Ramos tuvo una vida difícil y que su madre era adicta y que nunca mostró amor por él. Un mes antes del tiroteo, Salvador Ramos trabajó en un restaurante de comida rápida de la localidad. En ese lugar llevaba trabajando aproximadamente un año. El gerente del restaurante dijo que Ramos se mantenía al margen y, según uno de sus compañeros, dijo lo siguiente: que enviaba mensajes inapropiados a sus compañeras y amenazaba a los cocineros preguntándoles: ¿sabes quién soy? Pero Ramos demostraba que algo no andaba bien. En ocasiones su comportamiento era algo extraño. Un año antes de los acontecimientos, empezó a subir fotografías de armas que a él le gustaban en sus redes sociales. Cuando cumplió 18 años de edad, compró legalmente un rifle semiautomático en una tienda. 3 días después, compró otra arma y subió una fotografía a sus redes sociales del arma que había comprado 3 días antes del tiroteo. 8 días antes de los acontecimientos, envió un mensaje a una persona que conoció a través de una red social, en el cual mostraba un recibo de compra de un arma. Lo compró por internet y el 18 de mayo compró 375 cartuchos de munición 5.56. Salvador Ramos vivía con su madre, pero la relación no andaba muy bien entre ellos. 2 meses antes del tiroteo tuvo una discusión con su madre sobre el servicio de internet. Pero lo raro es que Salvador Ramos estaba transmitiendo en vivo la discusión por las redes sociales. Esto alertó a la policía y finalmente llegaron al domicilio. Pero las cosas ya no estaban bien entre Ramos y su madre. Salvador se fue a vivir con sus abuelos. Su madre vivía en la misma localidad y su padre no vivía con él, ya que se había divorciado de su madre. Se dice que su abuelo se dedicaba a la reparación e instalación de aires acondicionados. Salvador Ramos en ocasiones ayudaba a su abuelo en el trabajo. Ramos, antes de llevar a cabo el tiroteo, había realizado 3 publicaciones en redes sociales
de su horroroso plan. El primer mensaje fue enviado 30 minutos antes de dirigirse a la escuela. Ramos dijo algo realmente horroroso. Salvador Ramos dijo que le iba a disparar a su abuela. En el segundo mensaje dijo algo espeluznante. Confirmó lo anterior dicho y escribió: "He disparado a mi abuela". 15 minutos antes del tiroteo, el asesino mandó un tercer mensaje donde dejaba en claro su intención de ir a disparar a la escuela. Más tarde se descubrió que se trataba de mensajes privados y no de publicaciones, y que estos no fueron descubiertos hasta después de los acontecimientos. Ramos también habría publicado fotos de dos fusiles tipo AR-15 días antes de la masacre. El día 20 de mayo del 2002, Salvador Ramos tenía 3 días que había cumplido 18 años de edad. El asesino compró de forma legal 2 armas en tiendas locales. Se dice que el día 18 de mayo, Ramos había comprado municiones. Pero algo realmente horroroso estaba a punto de suceder. Lo que nadie se imaginaba se haría realidad. El día 24 de mayo del 2002, Salvador Ramos tuvo una discusión con su abuela de 66 años de edad. Según la discusión, fue por el servicio telefónico de Ramos. Posiblemente su abuela iba a cancelar el plan telefónico de Salvador Ramos. Pero ya se había despertado el coraje en Ramos. Tomó un arma y sin remordimiento le disparó a su abuela en la cara. Su abuela logró llamar a emergencias y fue trasladada a un hospital gravemente herida. Después de que Ramos le disparó a su abuela, se subió a la camioneta familiar y se dirigió a la escuela primaria Rob, el Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Uvalde. Aproximadamente a las 11:28 de la mañana, Salvador Ramos chocó la camioneta en una zanja del edificio. Cuando salió del automóvil, un policía lo afrontó, pero Salvador Ramos tuvo la suerte de evadir al policía. Aproximadamente a las 11:33 de la mañana, Salvador Ramos entró a la escuela por la puerta trasera, portaba un chaleco antibalas y de igual manera armas de alto poder. Cuando el asesino entró a la escuela, se encerró en un aula que se encontraba conectada a otra aula por medio de una puerta. Y el horror empezó. Ramos disparó a los que se hallaban en estas aulas. El miedo se apoderó de los alumnos y profesores. Y en medio de los disparos, un estudiante marcó al 911 para pedir ayuda. Salvador Ramos no se tentó el corazón y disparó a 19 alumnos y 2 profesoras, los cuales lamentablemente perdieron la vida. El grupo de agentes de policía que se encontraba allí no intentó entrar directamente al aula en un primer momento por encontrarse en situación de desventaja. Tomaron la decisión de romper las ventanas de la escuela para tratar de sacar a los alumnos que se encontraban dentro. Se cree que durante media hora hubo un tiroteo entre Salvador Ramos y la policía. Tiempo después, un equipo especial de intervención táctica entró al lugar donde se encontraba Salvador Ramos para finalmente abatirlo. Hubo inconsistencias en las declaraciones de la policía, ya que inicialmente se dijo que aproximadamente a la 1 de la tarde Salvador Ramos había sido detenido, pero un informe posterior dijo que la policía había acabado con Salvador Ramos. 19 estudiantes y 2 profesoras murieron en el tiroteo. Los estudiantes estaban en segundo, tercer y cuarto grado. Las demás víctimas heridas fueron llevadas a un hospital. Se informó que 2 policías recibieron disparos, pero no sufrieron heridas graves. La madre de Salvador Ramos dijo que estaba en shock y pidió perdón por los asesinatos de su hijo, Salvador Ramos. El abuelo del asesino dijo que estaba muy sorprendido y lamentó el dolor de las familias por los actos cometidos por su nieto.
Por su parte, el padre de Salvador Ramos pidió perdón a las familias de las víctimas y dijo que hubiera preferido que su hijo lo hubiera asesinado a él. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.